Saludos. En esta ocasión tengo esta navaja que es mi primera Climber. Cuando no se conoce mucho de la marca Victorinox, este es el tipo de navaja que le viene uno a la mente. La Climber o la Spartan. Estas serían sus herramientas y es como lo básico y vital para un EDC urbano y para realmente llevar todo el tiempo a todo lugar. Así que por ser una navaja tan especial, un icono de la marca Victorinox, voy a hacerle una mejora que sería básicamente hacerle un cambio de cachas. Estas serían las nuevas cachas que le voy a poner. Son unas cachas plus, o sea que trae espacio extra para ponerle un lapicero o bolígrafo. Y trae el logo de Camping, que le va a dar un detalle muy bonito a la cuchilla. Este sería entonces el nuevo kit. Las nuevas cachas plus, tenemos el alfiler, el palillo, las pinzas, el bolígrafo y la revisa. A continuación entonces habría que desmontar estas cachas y para esto voy a utilizar mi cuchilla favorita para este tipo de operaciones, que es la Tinker pequeña. Sacamos la hoja de bisturí, sería en el borde introducir la hoja como haciendo campo poco a poco, terminar de meter y presionar hacia arriba, avanzar hacia el centro, presionar, avanzar hacia el final, presionar. Esta fuera la primera cacha, segundo lado, introducimos donde está el espacio para la pinza, terminamos de meter la hoja, presionamos hacia arriba, vamos hacia el centro, hacia arriba, y hasta el final. Ahí ya quedaría la navaja desnuda. Y vamos a proceder a ponerle las cachas nuevas. Y es simplemente cuestión de colocar y presionar. Haría falta usar un alicate de presión para terminar de presionarlo bien, pero por ahora sí queda bien. La segunda cacha. Y vamos a colocarle todos los pluses. Empezamos por el palillo, la pinza. Aquí sería el nuevo bolígrafo. Bajo el soltanudos iría el alfiler. Y por último, la revisa. Y este sería el nuevo look de la Victorinox Climber. Esta es la montaña donde ando hoy. Aquí es un poco frío, pero es un lugar muy bonito. Vine con esta bicicleta que es de All Mountain, que básicamente es una bicicleta que sirve para hacer cross country. Funciona muy bien para el descenso debido a las suspensiones y a las llantas gruesas que tiene. Aquí vemos el detalle un poco. A esta bicicleta le hice un par de cambios. Le cambié el juego de centro, le puse este que es más fuerte y los platos son más pequeños. Le cambié el expander y la manivela. Y el último cambio fueron las llantas, que le puse llantas 27.5 2.8. Así que bueno, este es el corto video del día y nos vemos en el próximo.